5-year-old Ignacia San Martin is living with a lymphangioma, a massive cyst-like tumour caused by the malfunction of the lymph ducts in her neck. If left to grow further, it could crush her windpipe and kill her. It's the morning of Ignacia's surgery. And her parents, Jonathan and Danitza, are about to see their only child undergo the biggest operation of her life. El doctor nos contó los pros y los contras de esta operación. Sabemos que es una operación bien complicada por la zona que está el tumor, en donde hay vasos, arterias y nervios importantes. Amor, mírame. Amor, no pasa nada, ¿ya? Está todo bien, ¿ya? Ya. Se quedó dormida, dele un besito. Gracias. Ella no se va a acordar de eso, solo usted. Leading the surgical team is head and neck surgeon, Dr. Gonzalo Rossell. He hopes he can remove the tumor in a procedure that will prevent it from ever growing back. No sacamos nada con un retiro parcial. Debe ser retirado completo en un solo tiempo quirúrgico, incluyendo el origen. But removing a tumor that's so deeply ingrained is not going to be an easy procedure. Ser un tumor líquido, de ahí la dificultad también de retirarlo en forma completa, ¿ya? Porque hay que buscar cada uno de esos espacios donde está y retirarlo. To assist him with Ignacia's surgery, Dr. Gonzalo is working with dental surgeon Dr. Marcela Riquelme and maxillofacial surgeon Professor Yerko Leighton. Ellos han sido clave. Yo propuse la cirugía, pero sin este equipo probablemente esto no se podría hacer. Before the surgical team can begin removing the tumor, they embark on a 2-hour prep phase, attaching probes to Ignacia. These will monitor her facial nerves and muscles during the operation and help surgeons avoid causing any critical damage to Ignacia's face. 12 pairs of nerves run through the face and neck and are responsible for vital functions, from facial expression to jaw movement, sight, smell, and taste. Harming any one of these during surgery could leave Ignacia with permanent damage. 2 hours in, and the team is ready to remove the tumor. Así que ahora ya estamos listos, la preparación, la posición. Así que llegó el momento de comenzar a operar a la pequeña Ignacia. Dr. Gonzalo starts on Ignacia's left side, making his first incision by her left ear before working down towards her neck. This will allow him to lift the neck tissue and start to expose the tumor. Nerve a la vista, nerve a la vista, nerve a la vista. The team will then work towards the right side of Ignacia's neck, where the tumor initially started to grow. Dr. Gonzalo has removed over 1.5 kilos worth of tumor from Ignacia's face and neck. Now he must perform a facelift, which involves cutting remaining excess skin and tightening what will soon be Ignacia's new face. Pero bueno, gracias a Dios se logró el objetivo. Quitamos todo el riesgo de compresión de la vía aérea, los riesgos de infecciones, todo lo que venía para adelante, si esa cuestión seguía creciendo. Así que por lo menos espero que pueda tener una vida más tranquila y más normal, por supuesto. After almost 14 hours straight, Dr. Gonzalo comes to the end of what seems to have been a successful operation. And it's time to give Ignacia's parents the news. Ya, terminamos. Fue súper difícil, ¿eh?
Casi, digamos, o sea, yo les pido disculpas haberme demorado tanto, pero no, saben que fue, fue súper difícil. Lo sacamos, ¿ya? Tiene cuello ahora, ¿ya? ¿De acuerdo? Sí, de verdad, de corazón, nosotros, muchas gracias. De verdad, yo sé que fue un día larguísimo, mucho trabajo, pero salió adelante, así que, de verdad que no, muchas gracias. Claro, por lo menos el recuerdo viene a su niña. No, no. It's been 16 days since her major surgery, and today, 5-year-old Ignacia is checking out of hospital. ¿Sopla, amor? Se ve un cambio drástico en su carita. Se ve que los cirujanos, todo el equipo médico hicieron un trabajo excepcional con la niña. Así que, genial, ansioso nomás y con ganas de disfrutar a la gordita en nuestra casa ya. Sí. With the help of the hospital's psychologist, Ignacia sees her face for the first time. ¿Se ve linda? Sí, ¿cómo está tu carita, mi amor? Toma tú el espejo. Tómalo tú. Ignacia's face is still swollen from the surgery, and she will need further treatments and checkups. But for now, she's overcome an enormous hurdle. And it is the start of a brand new chapter. Que estos niños nos eligen a nosotros porque ellos traen, vienen a esta tierra con un objetivo. Mira qué lindo. En el caso mío, Ignacia me hace mejor persona. Esto es lo que te tocó y adelante y después la vida te sonríe. 3 months after her operation, Ignacia is making great progress and enjoying a tumor-free life.